Bajo el título Jóvenes Apoyando Jóvenes, la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad, junto a la Fundación Renacer, presentaron las bases del Premio Códice Estudiantil 2019, que busca generar espacio de participación de jóvenes comprometidos socialmente para comunicar los alcances del programa Creando Esperanza de la Fundación Renacer. Lo que hacemos es capacitar en valores a todos los docentes de escuelas públicas del país. Y llevamos en Sembrando Valores ya 30.000 docentes que le dan clases a más o menos 1 millón de niños del país. Y lo que creemos en Sembrando Valores es que en los próximos 2 años vamos a haber cubierto a todos los docentes del país y a los 1.5 millones de niños en escuelas públicas en el país. Es lo que creemos que vamos a lograr con Sembrando Valores. Pero este otro programa, Creando Esperanza, es un programa pues destinado pues a jóvenes de hogares, para abrirles una oportunidad que de otra manera no tuviesen. Queremos atraer empresas en las cuales pues se puedan entrenar a los muchachos y también que estas empresas aliadas contraten posteriormente a muchos más jóvenes que se gradúan de estos programas. ¿Cómo son las personas que queremos captar? Empresarios o agentes de organizaciones del país que creen en el progreso, que creen que el progreso de los salvadoreños solo se puede lograr con una buena educación y un trabajo.